Watch out, watch out! Anthony! Hurry up, hurry up! Hurry up! Something happened, perro. Go, 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 go. No sé, güey, no sé, algo pasó ahí atrás. Ringo, get over here! Compare, compare, compare! Yeah, 16233 IH 35 South. We got a big fire. We got a truck burning in the back of the nearest place. Man, that's his brand new building, man. Me asusté porque veo que un camión rojo está estacionado al lado izquierdo. Lo primero que se me ocurre es moverlo, moverlo ahí del área. We needed a fire at the truck. Watch out, Jay! Watch out, watch out! Está mi papá, ¿cuál? No le digas, ahorita no le digas. Toda la área esa es de mi papá. Mi papá lo que le gusta hacer es comprar camiones viejos. Y ese camión era un camión que iba a vender a un cliente. Y la verdad, no sé cómo va a reaccionar. ¡Aguas, aguas! Ah, no la vas a apagar, güey. Déjala que se queme, güey. Let it burn, Roland. Let it burn to the ground. Pues no pudimos hacer nada. El camión se quemó hasta decir ya no. Cuidado con la llanta. Ahí viene bombero. A ver, what happened, brother? El problema fue que estaba el humo, o sea, la lumbre estaba así chiquita. El pedo fue que vine hasta acá, la manguera, no alcanzó, nomás llegó hasta ahí. Cuando regresé... Es que cuando mires que hay lumbre, para lo que estás haciendo y págala. Mingo, no seas Mingo, ¿cómo crees pues que...? Pues el p***o fuiste tú. ¿Cómo crees que a seguir soldando, güey, si miro pues que está... Pues creo que sí. Pues sí, estás p***o, mira. Ya llegó mi papá. ¿Qué pasó, mijo? Estaba Mingo y su hijo en la comida. Estaba Abel trabajando solo. Abel trabajando solo. Estaba adentro, atrás de la troca. Y donde estaba soldando, le agarró un poquito chispa. Donde caminó pa agarrar la manguera, o estaba buscando un extinguidor, la volada con el aire, la volada lo agarró. ¡Híjole! Pero chica, pobrecito papi, madre, la troca que iba a pintar. Pero apenas la iba a pintar. La iba a vender, le iba a pintar y luego vendérsela a un cliente. Oye, pero ya se la había vendido, Bernardo. Ya la tenías vendida, ¿verdad? Sí. Para él, perder un camión 2007 que ya tenía vendido con un cliente, lo veo triste. ¡Hijo! ¿Y dónde está él? Estoy todo chiviado. Desafortunadamente, con el camión y con la área que perdimos, estamos hablando de 40, 50 mil dólares. Nadie se lastimó, gracias a Dios. Esto de trocas es algo muy peligroso. Siempre lo he dicho, son trocas que estiran 80 mil libras de acarreo. Y siendo que es un taller grande, aquí siempre hay peligro que alguien se puede lastimar. Vámonos para atrás, ojalá ya se acabó el show. Mencionaron que Abel tuvo algo que ver, que estaba quemando, no sé qué ya. Al fin del día, él es el trabajador de mi papá y mi papá va a saber qué consecuencias va a pasar. Vengo a hablar con Abel para decirle la decisión que ha tomado, si se va o se queda en Texas Chrome. ¿Qué, Abel? Don Raúl, discúlpeme, pero lo que menos esperaba y más en este... Pero explíqueme, había muchas versiones. ¿Qué estaba haciendo? Para empezar, pues, estuve en este rato solo y no pude comunicarme con nadie rápido. Empecé a soldar. ¿Estaba en el lonche o qué? Ya, estaba en el lonche. Empecé a soldar y ya lo he hecho cantidades de veces. Nada más que miré que ya habían soldado en la parte, en esa área donde empecé a soldar yo y nunca me imaginé que iba a prender lumbre. O sea, fue todo bien rápido. Estoy todavía... que no creo que le quemé su troca, pero... Quiero decirle a usted que no se agüite. Yo
Yo no me agüito, no. Yo perdí $35,000, pero son cosas materiales. Abel tiene muchos años conmigo, es muy buena persona, muy buen soldador, uno de los mejores soldadores que hay. No quiero que se me agüite, no quiero que se frustre. Lo único que le pido a futuro, tener un extinguidor a la mano ahí cuando esté soldando, lo que esté soldando. Yo lo miro como un accidente. Abel va a seguir trabajando con nosotros porque es buen trabajador. Y como finalmente pues yo soy el patrón y todos dicen que yo soy el de la última palabra, he decidido que Abel se va a quedar y así va a ser.